Amigos de Videos Bolivia, a continuación les presentamos la siguiente noticia. El comandante de la policía boliviana, el coronel Johnny Aguilera, informa y confirma la detención de Max Mendoza. El dirigente universitario que percibe un sueldo irregular de 21.000 bolivianos. Escuchemos el informe del comandante de la policía boliviana, Johnny Aguilera, quien confirma que Max Mendoza actualmente está detenido. Fue detenido en Cochabamba. Escuchemos estas palabras y luego continuamos. General, en el caso del señor Max Mendoza, ¿es el único detenido? ¿Hay más implicados de repente en la denuncia? Bueno, por el momento es la única persona, aunque hay otras también que se encuentran señaladas como autoras de otros delitos. General, lo que ahora toca es esperar seguramente el procedimiento y el protocolo normal de la aprehensión. Sí, indudablemente, una vez que lo traslademos aquí, le van a tomar su declaración informativa, él tendrá el derecho para descargarse sobre los elementos de los cuales es señalado. Y asumimos que hasta el día lunes se efectuará su imputación, si es que corresponde. General Aguilera, le agradecemos mucho por el contacto con la Red de Bol. Estaremos pendientes de este proceso y en contacto más adelante. Muchas gracias. Hasta luego. El contacto con el comandante nacional de la policía, ustedes lo han escuchado, ha confirmado la detención de Max Mendoza, pero además también ha ratificado los delitos y la denuncia a la que obedece esta detención del dirigente de la CV Max Mendoza. Ya existe una investigación avanzada al respecto, sin embargo no queremos dar mayores elementos para no perjudicar la investigación que está llevando a cargo el Ministerio Público y las labores investigativas que está desarrollando la Policía Boliviana. Esto lo va a determinar la justicia boliviana. Si existe la comisión de un delito, seguramente el Ministerio Público determinará su detención preventiva en uno de los centros de privación de libertad. Si no ha cometido ningún tipo de delito, tiene que estar tranquilo el señor Max Mendoza. ¿Está viendo alerta migratoria de parte de algunos diputados de oposición, oficialistas, igual ante una posible salida del país de este fin? ¿Sabe usted algo de eso? La instancia correspondiente es el Ministerio Público para solicitar estas alertas. Una vez recibamos los requerimientos correspondientes fiscales, el Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General de Migración, solo va a acatar estas decisiones. De casi dos semanas de escándalo público, no ha tomado una determinación para efectuar estas actuaciones de naturaleza penal, que es la que correspondía. Se anunciaron tibias auditorías que le iban a hacer poca mella, le iban a hacer cosquillas a Max Mendoza y a su séquito. Hemos esperado el tiempo que hemos anunciado interponer la denuncia, y aunque no lo hubieran creído, sí la hemos interpuesto, la he interpuesto en realidad antes de ayer. Tengo la fiscal asignada, tengo el juez cautelar asignado también, y estamos en pleno curso para proseguir la investigación contra este sujeto y contra un grupo que se ha encargado de hacer mal uso de los recursos del presupuesto de los bolivianos, que cuesta bastante y que se los despilfarra y va alimentando a estos parásitos que viven de la universidad por mucho tiempo. Y alguien tenía que decir, esta boca es mía, ante la inacción de 11 rectores, 11 unidades de transparencia, porque cada rectorado y universidad tiene su unidad de transparencia, ante 11 direcciones jurídicas. En fin, el Ministerio Público ahora ha emprendido la labor de acompañar estas denuncias, que partiendo de la mía se han acumulado 6 y van a proseguir seguramente más. La motivación es esa, un poco de dignidad que nos corresponde como profesor universitario, como abogado, como formado en la Universidad Mayor de San Andrés. Yo tengo 3 licenciaturas formadas allá y he encontrado que sujetos como este son verdaderos parásitos y ocupan el lugar que los universitarios, los jóvenes sanos que quieren profesionalizarse, debieran estar ocupando. Ahora, doctor Chávez, por lo que usted manifiesta, esta denuncia, la denuncia que usted presenta, nos va a comentar cuáles son los delitos que identifica en la misma, que se habrían cometido en criterio suyo al momento de presentar esta denuncia. ¿Esta denuncia se convierte también en un instrumento de interpelación dentro del sistema del sistema universitario? ¿De interpelación por qué? Porque usted dice 11 rectores, inacción, 2 semanas, auditorías que se anunciaban, bueno, y no se hicieron
absolutamente nada, no se hizo nada en dos semanas. Entonces, esto es también como un mecanismo de interpelación, a ver qué es lo que está pasando dentro del sistema universitario. Lo tomo así, no sé si me equivoco. Sí, efectivamente, porque no sé si no hubieran surgido las denuncias y hubiera derivado nomás en que se haga un anuncio oficial de una auditoría y con ellos hubiera estado amparando Mendoza, señalando que va a esperar los resultados de la auditoría para poder ser procesado. Mire, ya esto ha traspasado los límites de lo tolerable, inclusive entiendo, para las fuerzas gubernamentales. Hay diputados de oficialismo y de oposición, docentes como en mi caso, estudiantes como los que han llegado de Chuquisaca y de Trinidad, 6 grupos de personas que reclaman justicia, y afortunadamente esta vez el Ministerio Público acompaña estas solicitudes. En el memorial que he presentado de denuncia he solicitado la aplicación de la medida de alerta migratoria. Afortunadamente hoy el señor fiscal del Departamento de la Paz, el doctor Alave, ha señalado que sí ha requerido a la Dirección de Migración proceda de esa manera, porque el hecho de haber presentado o haberse presentado mediante un video, porque no es que haya aparecido, no, ha presentado un video tratando de dar a entender que ya haya aparecido este sujeto, cambiando su fisonomía con la posibilidad del ocultamiento que le permita una fuga. Y además el hecho mismo de presentar un video da y demuestra plenamente que él está obstaculizando una presencia física respecto a que pueda ser citado y en algún momento aprehendido por este cuerpo de delitos. Los delitos denunciados se basan en 2 hechos de los que inicialmente he identificado: la percepción de haberes, de sueldos, por la suma de 21.870 bolivianos durante 48 cuotas que no están dentro del presupuesto de la entidad del CV, no están dentro de la estructura del CV, no están dentro de la ley de ley financiera ni del el sistema de organización administrativa del CV. Por tanto, esa percepción es absolutamente ilegal y conduce al enriquecimiento ilícito que conforma el artículo 27 de la Ley de Lucha contra la Corrupción. Ha incrementado desproporcionadamente su patrimonio tan solo con ese ingreso, pero además ha obtenido beneficios sociales y va a ser acreedor además a beneficios sociales, y además ha recibido cuotas de aporte para la jubilación dentro del sistema boliviano de las cuentas individuales. Él aportaba a las FPs por efecto de haber sido dirigente estudiantil de un cargo inexistente denominado Presidium del 13º Congreso de Universidades, que debería haber durado 30 días, no 48 meses. El primer componente. El segundo componente nos conduce también a otro cuerpo de delitos, porque independientemente de percibir los salarios, él, como un mandamás, y se ha notado eso ayer en la conferencia grabada que ha enviado por los medios y las redes, es un autoritario este personaje. Se ha autoproclamado, esto es autoproclamarse, como MAE de una entidad llamada CV, y así de esa manera ha suscrito un contrato administrativo a nombre de la mencionada entidad, como si él fuera la máxima autoridad ejecutiva MAE del CV, que tiene una estructura muy diferente, y peor, o como si fuera un RPA. RPA es un tecnicismo que significa responsable de procesos de contratación de montos que oscilan entre 0 y 1 millón de bolivianos. El contrato que él ha firmado, arrogándose la representación del CV, es de 800.000 bolivianos por pasajes aéreos para la gestión 2022, la que estamos en curso. Y sobrepasa todo límite entendible la arrogancia con la que actúa este sujeto y las amenazas que expresa en el video grabado que ha dado a conocer, que nosotros entendemos como obstaculización y riesgo de fuga, y por ello pedimos también que una vez concluida esta etapa preliminar de investigación y se tenga la resolución de imputación formal, sea el cuerpo de fiscales conformados quienes requieran ante el juez cautelar, que en este caso es el juez tercero de instrucción anticorrupción de La Paz, pueda aplicarse la medida de detención preventiva contra este personaje. Pero además debe corresponder, y así hemos pedido en el memorial, que vamos a ampliar la denuncia contra
otros quienes han interactuado junto a él y que obviamente él no ha podido cobrar los sueldos si no ha habido una autorización, en ese caso el ex rector de Potosí Borges y el ex presidente de la CUD, Confederación de Docentes Universitarios de Bolivia, el señor Rodrigo Rodríguez, tendrá que comparecer y explicar cómo han autorizado algo tan ilegal, pero también el personal que ha operado. Hay personal administrativo que en muchos casos a los profesores y estudiantes ponen trabas, pero de las más, ¿no? Que falta una coma, que la fotocopia no corresponde, que usted no ha presentado esto, y sin embargo, para pagar algo que no está en planilla, no se han hecho ningún problema. Entonces hay un grupo administrativo también comprometido y existe la inacción. Ahí iría la responsabilidad por omisión de 11 representantes de las universidades, si es que acaso están comprometidos, pero además de las autoridades universitarias, si acaso se tiene cuestionamiento por el aval o reconocimiento que haya podido dar Mendoza al reconocimiento de las FULES. Ya se viene hablando de varias FULES al interior de Bolivia que con actuaciones poco transparentes permanecen en el cargo y hasta llegan a repetir gestiones, y eso verá el producto de la investigación cómo actuamos también con este cuerpo de personas. Es decir, que se está viendo una parte del ovillo para desenrollarlo todo y tener algo más concreto. Bueno, primero que nada es lamentable que ese ovillo se tenga que empezar a correr. Empecemos a desatar ese ovillo a partir de una tragedia, ¿cierto? Esa tragedia es lo que ocurre en Potosí, y a partir de ahí es que esto empieza a cuestionarse, a analizarse y todo aquello. Max Mendoza no estuvo poco tiempo, estuvo desde el 2018. Y los cuestionamientos duros, los cuestionamientos fuertes que ahora se están escuchando son ahora. El 2021 no se dijo absolutamente nada desde las universidades y todo aquello. Ahora, usted es docente de la Universidad Mayor de San Andrés y en la última parte de su intervención hablaba de algunas FULES que estaban directamente relacionadas con Mendoza. En el caso de La Paz, estudiantes de la UNSA hablan del dirigente Kelali. ¿Qué sabe usted sobre esto? Sí, he escuchado. Y mire, he visto la imagen que ayer mandó Mendoza. No estaba Kelali. ¿Cómo es la vida? Y hoy me lo encuentro en el patio de la Facultad de Derecho, todo campante, con un grupo de estudiantes listos para ir al Congreso Nacional de Universidades la siguiente semana. Y de inmediato he desenmarañado cuál es la estrategia que tiene el grupo que está aún en vigencia, porque Mendoza sigue en vigencia. Por una parte, ellos aparentemente abstenerse de participar del Congreso, y por otra parte dejar un grupo de esa camarilla que pueda interactuar en el Congreso Nacional de Universidades de la próxima semana. De esa manera diera la apariencia que hay una división, pero en realidad en el fondo están estructurando potenciar, en mi humilde entender, ya eso en el plano de la política institucional, potenciar o catapultar a Kelali como el brazo operativo fuerte o el hombre número uno de la CUP. Probablemente eso vaya a ocurrir la siguiente semana. Entonces, no es casual que no haya estado Kelali en ese grupo, pero eso dirán las investigaciones, porque lo que se está investigando no es la actividad universitaria dirigencial. Lo que se está investigando son los delitos en que haya podido incurrir Mendoza y el grupo que está vinculado a él. Muy bien, finalizo con esto a propósito de lo que usted mencionaba, quienes le dieron el ok a Mendoza para recibir el sueldo que recibió durante el tiempo que recibió, 21.880 bolivianos con 48 meses, son un poco más de 1.050.000 bolivianos, de los que se tendrá que, por supuesto, responder en cuanto a las auditorías, y no solamente es eso, sino también son viáticos, cuántos viajes desde el 2018, viáticos, chofer y todo aquello, y las movilidades. Pero bueno, quiero mostrarle este documento, finalizo con esto, es el documento que dice Resolución Administrativa CV 36-2018, me va acompañando, por favor, director, ¿ya? Asunto pago por reestructuración al secretario nacional AI Max Mendoza Parra.
que el presidium del 13º Congreso Nacional de Universidades, como máximas autoridades, permiten dar solución a todos los temas administrativos y legales del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, siendo que esta facultad emana del propio estatuto orgánico, que a través de la resolución administrativa 35/2018, una antes que esta, del 14 de diciembre de 2018, establece en sus artículos aplicar a partir de la nueva escala, aplicar la nueva escala salarial al secretario nacional ahí, Max Mendoza Parra, siendo que su cargo es parte de la estructura interna de la institución. Por tanto, el presidium del Congreso Nacional de Universidades, en uso de sus atribuciones, ahí está, resuelve, en mérito de la reestructuración que realiza la institución, se deberá cancelar los beneficios sociales correspondientes generados por Max Mendoza Parra hasta el 31 de diciembre de 2018, a fin de no generar un pago mayor con la nueva escala salarial y la estructura organizacional del comité. Segundo, se ratifica la condición de secretario nacional ahí. Tercero, a partir del primer día hábil de la gestión 2019, corre el pago correspondiente de acuerdo a la nueva escala salarial y estructura organizacional. ¿Conocía algo de este documento, doctor Chávez? Claro que sí, y en ello también hemos basado nosotros parte de la denuncia, porque la resolución 36/2018 es delictiva. No puede reconocerse la cualidad de secretario nacional del CUB a una persona que no reúne los requisitos para ocupar ese cargo. El artículo 29 del Estatuto Orgánico de la Universidad Boliviana establece que para ese cargo se debe cuando menos cumplir el requisito de la licenciatura como grado académico, grado que obviamente adolece el longevo y veterano estudiante universitario que cumple las funciones de la CUB. Esa resolución, por tanto, es delictiva, implica a quienes la han suscrito, Borges y Rodríguez, en los hechos, y no le otorga ninguna legitimidad, obviamente, más bien configura un hecho en los cuales son copartícipes los mencionados junto a Mendoza, y deberán responder ante la justicia boliviana esa determinación. El presupuesto de los bolivianos no es un arca abierta. La autonomía permite la administración, pero también la misma constitución, a tiempo de reconocer en el artículo 92 la autonomía, en el artículo 93 permite transparentar las cuentas que se manejan en la universidad, porque es una entidad pública al final de cuentas, y en consecuencia esa resolución es delictiva, permite el pago de beneficios sociales. Eso ya raya lo insólito, pero aún es insólito porque ya de la boleta de pago se puede deducir que aportando la AFP estaba en la intención de jubilarse en el cargo de dirigente estudiantil. Y ese es otro concepto que también se lo tiene que ver dentro de esta investigación. Toda una maraña nociva, muy sucia, que ha hecho el manejo de la CUB y de la CUB, y sobre la cual tienen que responder pues estas personas, y es en el proceso penal en que se tiene que verificar la existencia de los tipos penales y en su caso la sanción que se vaya a imponer. Muchísimas gracias al doctor Víctor Hugo Chávez, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros, ha presentado su denuncia el día de ayer contra Max Mendoza, y hay varios criterios que él tiene a propósito precisamente de esta resolución que estábamos observando ahí, la 36/2008, sobre el tema de la nueva escala salarial, ahí está, y quienes firman, Borges y Rodríguez, resolución 36/2018. Y en la firma está Borges y Rodríguez en esta resolución de reestructuración donde se habla de pago de beneficios, nueva escala salarial, ratificación de Mendoza como secretario ahí. Bueno, todos estos temas que seguramente serán parte de la investigación de la Fiscalía. Gracias, doctor Chávez, le agradezco mucho. Esas fueron las palabras del comandante de la Policía Boliviana, el coronel Johnny Aguilera,
quien anunció que Max Mendoza fue detenido y las acusaciones en su contra. Pero la denuncia de algunos docentes fueron las que más pesaron en contra de Max Mendoza al explicar que el sueldo que percibe Max Mendoza es totalmente irregular. ¿Qué opinan ustedes frente a esta determinación? ¿Creen que la detención de Max Mendoza es parte de las peleas internas al interior del movimiento al socialismo? ¿Creen que el MAS le quitó el respaldo a este dirigente crónico que está 32 años como estudiante universitario? ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto y en cuál es su opinión frente a la detención de Max Mendoza. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.